Bueno, Mister, victoria importante contra uno de los rivales, digamos, más en forma de la categoría, ¿no? Que le va a venir bien al equipo este triunfo. Sí, muy importante, mira, muy bien, también por resultado, otro resultado, y bueno, no me enfrentan muy buen equipo, te das cuenta por qué están ahí arriba, un equipo muy sólido. Para mí el partido que mejor planteamiento ha hecho el rival aquí, creo que nosotros tenemos unas cosas buenas y malas, y las buenas no, el entrenador pues ha hecho muy buen trabajo en ese tema. Sabíamos que podía pasar, y queríamos un poquito de, sabíamos que vamos a tener más balón al pie, más balones por dentro. Lástima que hoy el césped no se ha podido regar y estaba muy lento, y esa velocidad que nosotros tenemos con balón se ha notado muchos controles, muchas pérdidas, estaba el campo muy, muy, muy seco. Pero muy contento por los jugadores, porque te enfrentas a muy buen rival, creo que hemos sido dominadores de principio a fin, pero con la sensación de que ellos en cualquier momento te podían marcar, porque tienen dinamita y se nota mucho los resultados que llevan hacia atrás. Muy contento por los jugadores, yo como entrenador muy contento, pero también es verdad que lo pienso, y hoy era un poco fácil la motivación de enfrentarte a Lucena en Chapín, y mi equipo no, y entonces yo no quiero de mi equipo eso, mi equipo tiene que estar guarde motivado en Chapín contra el Lucena que contra otros equipos de la zona baja, y eso es lo que nos falta, y si nos damos cuenta, y es lo que yo quería esta semana transmitir, vamos a pasar el año muy justo, así que contento porque nos venía muy bien, contento porque nos afianzamos en la clasificación, creo que nos ponemos por encima de Utrera, y tenemos que aprender que este es el nivel que ellos tienen, la intensidad que ellos tienen, pero que igualan todos los campos, si queremos optar por el objetivo que todos sabemos, pero de verdad que hoy te das cuenta, está enfrentado a un don equipo, y nada, el entrenador tiene mucha experiencia, tiene muchos partidos en el mundo de fútbol, y para mí ha sido el rival que peor me la ha puesto aquí en Chapín. De hecho, hasta el 36, con el primer gol, prácticamente no hubo disparo a puerta. Sí, por eso te he dicho, mucha posición, mucho balón, lo hemos hecho correr mucho, y nos costaba mucho, nos ha cerrado esos espacios que nosotros bien lo aprovechamos. Es verdad que el campo nos ha perjudicado muchísimo esa lentitud, nosotros somos un equipo de mucho ritmo, de mucha verticalidad, de jugar mucho por dentro, por fuera, y se ha notado mucho, muchos controles, muchos pases, una lástima, pero bueno, contento por los tres puntos, contento porque la actitud, que es lo que siempre pedimos, la intensidad, hoy la hemos tenido, pero creo que el aprendizaje de hoy, que esta intensidad y esta actitud que tienen todos los campos, y hay que estar motivado igual contra el Lucena que contra como he dicho antes, igual que los equipos de la zona baja, como la semana pasada, por ejemplo, que sé que es muy difícil jugar en esos campos, que no nos beneficia por nuestra forma de jugar, pero que hay que adaptarse al contexto, y el Lucena se adapta a todos los contextos, y ese es nuestro lado que tenemos que aprender hoy. Defensivamente el equipo estaba muy bien, ¿no viste? Porque en otras ocasiones, aunque también se había dominado el partido, como por ejemplo el día del Coria, te hacen dos goles aquí, hoy contra un equipo que está peleando por ser campeón del grupo, se le ha anulado mucho, que prácticamente ocasiones de Lucena no ha habido muy pocas, ¿no? Pero si lo piensas, el Ayamonte no mete en balón parado en penalti, la Palma no mete un balón en falta, en juego el Coria es verdad que te mete dos transiciones, llega dos veces y te mete las dos, el equipo defensivamente trabaja bien, pero hoy hemos tenido un punto de concentración, ¿por qué? Porque el jugador sale a Chapín, con el ambiente, se enfrenta al Colide, al Lucena, que hace buen partido, y es una motivación que el jugador siempre la tiene. Yo sabía que el equipo iba a responder hoy, pero es que no hay que ganar solo al Lucena, hay que ganar mucho más campo si queremos optar por el objetivo que tenemos, y ese es el mayor aprendizaje, que yo no me llevo ese aprendizaje porque lo sé, pero tengo que seguir trabajando en ese aspecto porque necesitamos esa intensidad y esa ganas de ganar, ese hambre. He visto unas caras a los ojos en todos los campos. La semana que viene vamos a Gerena, un campo también muy reducido, ese artificial, en los que estamos cometiendo, no tenemos ese juego que nos gustaría, pero si no competimos, el Gerena lleva dos victorias seguidas, lo vamos a pasar a canuta. Y esta semana ha sido un poco de reflexión de que en esos campos donde también tenemos que dar un paso adelante, porque si no, te he dicho, va a estar el objetivo difícil. Vale, te he dicho que no lo has puesto ni mucho menos como excusa, pero ¿sabía usted, me imagino, la cantidad de bajas que tenía este ciudad de Lucena? Quizás por eso le ha creado menos problema a nivel defensivo, en el sentido de que no ha tenido esa reacción quizás del ciudad de Lucena de otra jornada. Puede ser. Yo soy futbolista y cuando se han lesionado jugadores importantes, han salido sub-20 y han estado mejor, por la motivación de jugar, por su oportunidad. Puede ser. O sea, tiene un jugador muy importante como Juan Andrés, que no está, que tal, pero yo también tengo jugadores que han llegado muy al límite, que toda semana sin entrenar, que
yo, bueno, que yo lo estoy, no, o sea, como excusa, que está, no, no, que está en su derecho, que yo no lo sé, pero que yo soy futbolista y han faltado jugadores importantes del equipo y los que han salido lo han hecho mejor, porque ya mucho tiempo sin jugar, porque saben que es una oportunidad para ellos y ha sido mejor. Seguramente la han echado de menos a jugadores importantes de ellos, cuando Andrés al final lleva una cifra de goles que más nos gustaría a nosotros tener y no las tenemos. Y después nosotros también hemos tenido jugadores que han llegado al límite, que en el último minuto, la última, hoy en las últimas horas hemos decidido que jugasen, que no han entrenado durante la semana, porque las molestias ya a esta altura de competición, las jugadoras que ya en muchos minutos llegan más cargaete, no son una plantilla corta, y han estado bien, la verdad que han estado bien y contentos, y algunos han jugado hasta los 90 minutos y no han entrenado durante toda la semana. Yo mencioné un par de veces ya el tema del césped, ¿qué le ha pasado al césped? No sé, ¿cómo te lo has encontrado? Porque la mencioné dos veces, algo ha tenido que pasar, no sé. Ya, yo no quiero opinar, lo he dicho muchas veces, no es una cosa que yo tenga que decidir, es verdad que últimamente, pues bueno, el jueves no pudimos entrenar, varias veces hemos tenido problemas de riego, hoy nada de agua. Y es una pena porque nosotros no vendría muy bien por nuestra forma de jugar. Creo que una arma nuestra, el césped, el campo, las dimensiones y el césped mojado. Y hoy eso no lo hemos aprovechado, no aprovechado por circunstancias. Yo, ojalá pudiera yo arreglar, o si hay, creo que había una avería o algo, arreglar las cosas, pero no tengo ni idea. Y bueno, lo he hecho jugando entre partidos. Pasa esto, no metamos esa información o ese comentario negativo. Pasa esto, no hay excusa. Y por eso, no, aunque hubiéramos. El resultado no hubiera sido positivo, no hubiera puesto de excusas, pero es verdad que a nosotros nos perjudica mucho no entrenar y hoy, por ejemplo, no está regado porque se nota en otro fútbol diferente. A esta altura de la temporada se han podido enfrentar dos equipos que se podrían ver las caras en el playoff, se ha escapado el otro Jerez ligeramente, pero podríais ser rivales, este Jerez y el Ciudad de Lucena. ¿Cómo lo ve la situación actualmente? Queda mucho. Ahora en mi cabeza solo tengo el querer transmitir a los jugadores que en Jerena, si no salimos con el monotrabajo y si no aguantamos 90 y tantos minutos con esa concentración, esa intensidad, pues seguramente vamos a pasar un partido muy jodido. Y aunque estemos así, vamos a ser jodidos. Y en Ayamonte vine con la sensación de empezar bien, pero bajar esos brazos después del 1-0, del 0-1, que eso es lo difícil en esos campos, adelantarte en minuto 5, en el minuto 7 tienes que tener una solo en el área pequeña. Y ese es mi trabajo, y ese es mi trabajo. Esta semana hemos trabajado mucho mental. No es fácil jugar en el Jerez, no es fácil entrenar en el Jerez. Y siempre, cuando la balanza está muy positiva, siempre nos ha pasado algo. Entonces tenemos que preparar la semana muy, muy, muy dura y preparar el partido del Gerena, que va a ser un partido muy complicado, en un campo muy complicado, un equipo que va con la flecha para arriba y si no hacemos un buen partido vamos a pasarlo mal. Ahora me dice que estamos en pleno proceso electoral, un rato antes del partido de las dos candidaturas ha mostrado un mensaje de preocupación por la situación económica del club. ¿Te preocupa la situación? ¿Crees que puede afectar a los futbolistas de alguna manera? Siempre puede estar el temor a no cobrar algún mes, no sé cómo está la situación ahora mismo, no sé cómo... Yo creo que en diciembre, ante Navidad, lo dije. Y ya no ni quiero hablar ni quiero volver a repetirlo. Creo que no era momento de elecciones, bajo mi opinión, pero no porque haya cambio o no haya cambio, porque creo que en esta fecha es difícil, es que ya no hay más nada. Ya quedan competición, ya se acaba el mercado de invierno, ya todo. Y sí, que he escuchado con el vestuario de que se ha comentado varias horas antes del partido eso del tema que económicamente el club no está en buen momento. Creo que es algo que se sabe. Yo sí, intentando evadirme de todo el exterior, ya me llega. Imagino que las personas que están al día a día pues se enteran. Y lo dije, creo que no nos beneficia. Es lo que puedo decir. Tengo mis pensamientos, pero es que no me quiero meter. Es que mi trabajo es ganar la Jerena. Pero claro que no nos beneficia. Y sacate más en el vestuario, ya lo dije. A mí me llegan informaciones, por un lado por otro, intento evadir a los jugadores, pero te llega sin querer, hasta sin querer uno enterarse, termina enterándose. Y yo solo me preocupa el Gerena. Yo solo tengo un interés hoy en día, aparte de mi familia y todo, el ganar al Gerena. No tengo más interés, cero. Ni el año que viene, ni el espeleño, nada, cero. Y yo a lo mejor he podido sentarme aquí y poner alguna excusa alguna vez, pero yo no lo he hecho, porque miro por el club en el que trabajo, y creo que deberíamos las informaciones que sean privadas, que sean en una habitación, que ahí discutan o se hable, pero exteriormente necesitamos lugar de tener tranquilidad, porque no es fácil jugar en el Jerez, es un equipo muy joven, y en ese aspecto pues ya lo dije, sí que no quiero volver a repetir, es más, la última vez que ya hablo de ese tema, que pase lo que tenga que pasar, pero que intentemos evitar información al exterior, porque los jugadores no son tontos, y malas redes sociales hoy en día, que están metidos a acabar el partido y ya están ahí con el móvil mirando tonterías y hablando y tal, y en ese aspecto me gustaría
me gustaría dejarlos tranquilos porque son los que no pueden dar el objetivo, son los protagonistas de esto.